Efectivamente, las autoridades del Ministerio de Salud de Chiriquí dijeron estar preocupados por este incremento en los casos de VIH y SIDA en esta región del país, especialmente en zonas de la comarca Nové Buglé y el distrito capital de la provincia de Chiriquí. La incidencia está en al menos hasta 2 casos por semana, una situación que según ellos es necesario ir bajando a través de campañas a la propia población. La prevención empieza desde nuestras casas. Hoy vemos cómo casi al cerrar este año están las cifras alarmantes de abusos sexuales en menores adolescentes, el tema de embarazos prematuros, y esto va de la mano con el VIH. Tanto en el MINSA como en la Caja del Seguro Social tenemos 1.921 personas y más o menos a lo que va del año, hoy 1 de diciembre, tenemos 154 casos nuevos. Es decir, nunca hemos llegado a una meseta, hemos ido siempre exponencialmente subiendo a lo largo de los años y por consiguiente es importante empezar a tener estrategias que mitiguen la cantidad de personas positivas. Aseguraron que se atienden en la provincia de Chiriquí a unas 1.300 personas en la clínica antirretroviral que hay en el distrito de David y que abarca a toda la población, no solamente de la comarca Nové Buglé, sino también de la provincia de Chiriquí y parte de Bocas del Toro. Demetrio Ábrego, TVN Noticias.